Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es Despierta Tarot. Y esta es tu lectura. Ok, salió volando. El mago salió volando. Perfecto. Inicios, Tauro. Ok, vuelvo. Esta es tu lectura para el mes de junio. Es tu lectura general para ver cómo vas a estar. Es para hombres o mujeres, solteros o en pareja. Voy a hacer esa división de grupo más adelante, cuando lleguemos a la parte del amor, Tauro. Si estás soltero, a ver si viene alguien. Si estás en pareja, a ver cómo te va con tu pareja, ¿ok? Entonces, aplica Sol, Luna y Ascendente en tu signo esta lectura, por si te sabes esos signos en tu carta natal, para que veas esos videos, Tauro, ¿te parece? ¿Cómo has estado? Espero que estés bien tú, tus seres queridos, de todo corazón, Tauro. Comenzamos junio 2020. Mira, voy a sacar una carta del tarot de Osho. La había dejado listo para ahorrar un poquito de tiempo. Y es esta carta maravillosa, Sueños. Veamos, ¿de qué me habla? Puede ser ilusiones, expectativas que te puedes estar haciendo este mes o añorando algo. Puede ser algo a nivel romántico, puede ser viajar, moverte, tener la libertad, juntarte con amistades, con seres queridos. Yo veo que a ti, Tauro, quizás el tema de todo esto en el mundo más frenado de lo normal, los ritmos, las salidas, en algunos lugares más que en otras, creo que te ha afectado, o este mes al menos es como que vas a decir, ay, cómo extraño cuando tenía toda la libertad del mundo para poder moverme, independiente que a lo mejor no tuviera toda la plata, todo el dinero del mundo para poder desplazarme, moverme, vas a andar así, muy pensando en lo lindo que se sentía esas saliditas. Entonces yo veo que tu paciencia este mes de junio va a estar puesta a prueba. Porque si bien es cierto, hay una tendencia a que haya movimiento, a que quizás estés un poco más cerca de tus amistades o seres queridos, o incluso movilizarte o viajar, es como que te dice sí, pero no lo veo tan viable al menos la primera quincena de junio, por ahí más adelante y de forma muy tranquila, con bastante restricción. ¿Ok? Puede ser que a lo mejor tú o las personas que quieres visitar no estén con todo el tiempo del mundo o con todos los recursos económicos del mundo para decir está bien, me tomo un avión y me acerco a ti, o me tomo el auto y voy, o, ¿ves? Pero bueno, en eso va a estar tu energía este mes. Sí. Ojo, puede ser, dame un segundo, otro. Si tienes alguna amistad o alguien con quien trabajas que es como bien cercano a ti, yo sé que esta todavía no es la parte laboral, ahora voy a sacar por lo laboral, pero para algunos veo que quizás alguien con quien trabajas pueda pedirte dinero prestado. Vas a tener que tomar una decisión, ¿presto o no? Yo te digo que si prestas, tal vez si te dicen te devuelvo en 15 días justo, puede ser que se atrase el pago. No veo que no te paguen, pero veo como retrasos, como viste que te dicen una fecha que en realidad no es. Que en realidad no es, ¿ok? Vamos al tema de trabajo, dinero, proyectos. Déjame mirar. Voy a partir por los Tauro que están desempleados. A ver, a ver. Mira. Hay una pequeña posibilidad de encontrar algo, pero creo que no. No sé si cumple tus expectativas. Puede ser un trabajo, pero tal vez temporal. Tal vez un día a la semana o dos o unas horas y después el resto del tiempo estoy desocupado. Ve si te sirve, pero al menos hay un pequeño movimiento en lo que es el área laboral. Sí, y esto te puede llegar a través de seres queridos, de amistades, de personas que conociste cuando estudiabas o de ex colegas en otro trabajo. Te pueden recomendar o te pueden decir, hey, mi amiga necesita a alguien que hace lo que tú haces, por ejemplo.
Pero es part-time. ¿Ok? Bien. Para los que son independientes y estaban tratando de hacer una sociedad o tienen una sociedad, yo te diría pon ojo. Haz como una auditoría interna en lo que es tu negocio, tu emprendimiento. Porque es como que te vas a dar cuenta que hay cosas que necesitan ponerse en orden. Hay un desorden de dinero acá. Más que desorden, es como que quizás, ¿qué hicimos con esto? ¿Con este dinero? ¿Con este producto? No sé. Puede ser algo que sucede por descuido en algunos casos. En otro puede ser intencional. Así que yo te diría, haz una auditoría interna de lo que es tu negocio, si es que tienes socios. Bien. Si trabajas independiente pero sin ningún socio, yo veo que hay clientes, quizás no va a ser el mejor mes junio, pero yo veo que de a poco se va a empezar a ordenar este tema. Es un mes donde va a estar como goteando la clientela, no lloviendo a mares. Así que yo te diría, Tauro, toma previsiones. Toma previsiones, estudia el panorama, trata de conectar con los clientes que, por ejemplo, hace tiempo no van a comprar tu producto o tu servicio. Ahí puedes de vuelta recapturar su atención y obviamente que compren tu producto o servicio. Para los que tienen jefe, hay una pequeña posibilidad que te envíen a hacer algún tipo de curso de perfeccionamiento o leer un libro o leer un tutorial, aprender algo. Aprender algo, porque seguramente puede que se te dé otra tarea, otra labor este mes o te informen que a partir de X fecha necesitan que tú te especialices en algo más para poder también sumarlo a lo que es lo que ya haces. Veo que esto posiblemente va de la mano con un poquito más de dinero. No raudales, pero bueno, es algo. Es algo. Y algunos de ustedes puede ser que este estudio o esto que tienes que aprender lo tengas que hacer un poco lejos o no en el lugar donde trabajas habitualmente. Tengas que ir o desplazarte a otro lugar también. Podría ser. Podría ser, Tauro. Como te digo, no es el mejor mes, pero va. Va llegando abundancia. Cuídala, cuídala. Si tienes ganas de comprar cosas, tienes sueños, ilusiones, este mes, que no te afecte no poder hacerlo. Eso no significa que a lo mejor no te puedas dar algún gustito, pero no todos, quizás, los que quieres. Hay que ser bien previsor este mes de junio, ¿bien? Vamos a ver tu entorno, entorno de Tauro. Déjame ver qué me muestran, porque acá me muestran a veces entornos específicos. Déjame mirar. Entorno Tauro. ¿Qué quieren? Entorno de Tauro. Ok. Tauro, alguien cerca tuyo va a quedar embarazada o está embarazada y va a estar apoyándose mucho en ti. Es una persona que te quiere muchísimo. Puede ser familiar, puede ser una amistad muy cercana, pero se viene sintiendo un poco baja, emocionalmente hablando, un poco triste, como remando sola. Bien. Ahora, si este es un hombre, porque puede ser también, que va a ser papá, bueno, es la misma situación, adáptala. Pero es lo más importante que me muestra en este momento. Alguien te va a hablar, estoy embarazada, no sé cómo lo voy a hacer, o puede ser que haya tenido un hijo hace poquito y es como, no sé cómo lidiar con este tema, me estreso, y veo que tú y tu palabra y tu experiencia, Tauro, si es que ya has pasado por esto, si no, obviamente tu consejo va a ayudar mucho a esta persona a aliviarse. Porque hay una tendencia en este personaje a proyectar lo que va a pasar en el futuro y cómo no lo voy a poder
manejar, cómo no lo voy a poder llevar, es como que se estresa de antemano y no está bueno. Entonces yo veo que tu propia energía de tierra, taurina, acá, ¿viste? Le va a servir para bajarlo a tierra y decir, hey, aquí y ahora. Aquí y ahora. ¿Qué actitud debería tomar Tauro con esta persona? Una actitud sensata. Ojo, si te das cuenta, acuérdate que es para junio esta lectura. Si te das cuenta que pasa el mes y no hay nadie embarazada cerca tuyo, esta energía de dar a luz a algo puede hablarse también de una persona que hace poco puso algo a nivel proyecto laboral, un emprendimiento. También se po podría ser eso, ¿ok? ¿Lo puso hace poco o lo va a poner en este junio? Y está así, como te explicaba yo. Que se siente mal, que siente que está remando solo, etc. Para que apoyes, Tauro. Ok, vamos a sacar el tarot de Osho de acá. Dame un segundito. Cambié escenografía, creo que es más pequeña esta. Tal vez vamos a volver a la antigua. Vamos al amor, Tauro. No, no, no. Todavía no. Antes de ir al amor, porque acá yo voy a hacer dos grupos. En pareja y solteros. Antes de ir al amor, para todos ustedes, vamos a pedirles a... Le vamos a pedir a tus ángeles guardianes. Me encanta esta parte. Que este mes, Tauro, te activen algo. Que te ayuden. Te den un superpoder. Algo así. Vamos a ver qué sale. Ok. Mira. Yo soy el ángel que desciende para darte una misión especial. Los ángeles necesitamos ayuda en la tierra. ¿Aceptas ser un canal? ¿Ves? Hay alguien que va a necesitar de tu ayuda, de tu energía. Vas a estar ayudada desde arriba, o ayudado. Los ángeles van a darte las palabras precisas para aliviar la pesadez de esta persona. Bueno, retomo el mensaje. ¿Aceptas ser un canal? Entonces, desde ahora, comprométete a vivir con expansión y alegría. Eso te van a activar en ti para que puedas irradiarlo a otras personas también, Tauro. Queriéndolo o no, ojo. Fluye simplemente. Ahora sí. Amor. Primer grupo, en pareja. Acá entran los matrimonios, amantes, el noviazgo, pareja estable. Vamos a ver cómo está la relación este mes. A ver, ¿qué pasa acá, Tauro? ¿Hubo algún tema de infidelidad en algún momento? ¿O puede ser que este mes algo pase, que ese tema se va a poner ahí sobre la mesa? Hay una cosa con una aventura que pasó en esta pareja. Repito, ve tú tu contexto. Recuerda que es general, no estoy diciendo que a todas las parejas de Tauro la están engañando o la engañaron o algo, pero acá está muy marcada con más de una carta que hay un tema que causó mucho dolor o va a causarlo también. Este mes veo discusiones y veo una sensación de decir necesito tiempo para sanar, para asimilar. Si deciden, por ejemplo, perdonar, es como que cuesta. Por actitudes quizás de la pareja, inmaduras, como irresponsables, como no tomándose en serio este compromiso, este lazo que estamos teniendo. Yo no veo que se separen, no. Pero por ejemplo, si tú estás esperando que esta persona, viste, voy nombrando diferentes contextos, ve si te aplica una cosa o todo lo que digo. Repito, si tú estás esperando que esta persona, este mes dé un paso más adelante en la relación de ustedes, no lo veo. No lo veo. Hay como pausas acá, hay poca actividad en cuanto a decir, está bien, me súper comprometo contigo, Tauro. Ahora sí que sí, me la juego con todo. No. Va a estar ahí, sí. Pero con esa energía inmadura que lo caracteriza. Tal cual. Y esas cosas o esos temas de discusión que son recurrentes en ustedes, creo que se van a volver a manifestar este mes.
Pero de base tenemos una carta maravillosa, la estrella. Dice, esto cuesta por momentos, pero vale la pena. Continúa. Tenemos una proyección bonita. Pero tenemos que regular nuestra madurez. Tenemos que regular nuestras acciones. Salió volando esta. Tenemos que regular y llegar a un acuerdo respecto al compromiso que estamos teniendo, porque hay una de las partes acá, mira, que quiere algo súper, súper estable y está dispuesto a dar todo, a luchar por esto, y la otra parte es como que se deja querer y se hace el desentendido al momento de equiparar ese súper compromiso que le están ofreciendo o que está ahí. Si tu pareja, acá empiezo como a hacer grupitos, si tu pareja es tu amante o eres amante, no veo que dejen a la otra parte por ti, Tauro. Te lo tengo que decir claramente, no. Esta persona está comprometida contigo a vivir una aventura contigo muchísimo tiempo, no quiere cortar. Pero no quizás con el nivel de compromiso que tú necesitas. En exclusividad, por ejemplo. Sí, para los que están casados, viviendo juntos, o tienes una proyección de casarse o algo así, y vivieron a lo mejor un tema de aventura, un tema de qué pasó, me engañó, o estoy intuyendo que me engaña, yo te diría, afina la intuición porque algo puede haber ahí real en eso, Tauro. ¿Bien? Sí. Almas gemelas. Me dice que esta persona pertenece a esa familia de almas gemelas que transitan con uno la vida, esta vida, otra vida. Esto es para las personas que tienen esa inclinación, que lo sientes, si tú has intuido que, a pesar de ser muy difícil lo que te pasa con esta persona, pero sientes un compromiso, pero no entiendes por qué, es porque hay una conexión de almas. ¿Ya? Ponle el título que quieras, alma gemela, alma afín. Hay algo más profundo acá. ¿Ves? Mira, de vuelta. Segunda carta. Ustedes ya se han conocido en otra vida. Acá hay una relación de vidas pasadas. Hay karma entre ustedes. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué actitud debería tomar Tauro este mes con con esta pareja? Una actitud participativa. Más vale. Una pareja se hace de a dos. Si no, no funciona este tema. No puede ser que una persona mande más o que se cumplan los deseos de una y no de la otra. Así no funciona. No sirve. ¿Ok? No sirve. Ahora sí, Tauro, hombre o mujer soltero. Tauro soltero, soltera, que le viene este mes. Vamos a ver si aparece alguien para ti, mes de junio. Dios mío. Tauro. Ok, déjame. Uno, dos, tres personajes de la corte. Me representan personas. Cuatro. No digo que sean cuatro personas que te van a revolotear, pero más de una. Al menos una. Sí. Y por lo que yo veo, son personas que ya conoces. Son personas que ya conoces y son personas que tú en algún momento le dijiste en el pasado, no, acá a usted no le abro la puerta. No, 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 no. Acá no más. Entonces, ¿puede haber habido un lazo afectivo acá o no? No es necesariamente tu expareja, por ejemplo. No, pero yo veo que es alguien que ya conoces. Hay una energía del pasado, una energía que es muy familiar para ti. Sí. Y me salen un montón de signos de tierra, de agua, de aire. Para algunos casos acá pudo haber bloqueo entre medio. Hayan sido amigos, amantes, fue tu pretendiente. El tema acá es que yo te veo cerrado, cerrado ante esta energía que sigue revoloteándote o se va a activar ahora en este junio. Hey, ¿cómo estás de salud, Tauro? Quiero saber de ti.
Comunicación a través de redes sociales. La mayoría. Puede ser que incluso alguno de estos personajes no viva tan cerca tuyo. Sí. Es que hay muchos casos acá, ¿no? No es solamente una energía. Te sigo viendo soltero, pero teniendo que lidiar con esta gente que quizás en algún momento alguno de ellos te gustó algo de esa persona, pero después comprendiste que era una persona, voy a ir acotando las energías, ¿ok? Comprendiste que era una persona emocionalmente inestable, una persona que siempre estaba rodeada de drama, de problemas, de gente que hablaba, de gente que se metía. Y ahí tú dices, no, 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 yo acá no me voy a hacer un daño gratuito, no voy a permitir que esas energías me vengan a invadir. Y ahí te veo a ti diciendo, no, 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 gracias. Sí. ¿Por qué le llegan tantas personas a Tauro este mes? Al menos, ojo, al menos una. Pueden ser que algunos de ustedes tengan entre uno y tres personas dando vuelta que aparezcan. ¿Por qué este mes le aparecen tantas energías a Tauro? Mira, ¿sabes qué? Yo con estas cartas me viene, esto es muy intuitivo. Hay un tema como de prueba de la vida. Es como que te dicen, Tauro, ¿andas buscando el amor? Bueno, el destino te va a volver a probar haciendo que las personas o ese perfil de persona que tú sabes que no quieres en tu vida porque entran pero a medias y no se quedan, no te sirve. Entonces es como que la vida te dice, bueno, vamos a ver si aprendiste la lección. Vamos a ver si le abres de vuelta la puerta o no a estos personajes. Porque me está diciendo que de acá a fin de año, energéticamente y en la parte amorosa, va a empezar a salir el sol para ti, Tauro. Pero veo acá varios meses de un proceso. Si te has venido sintiendo solo, que siempre que me abro a alguien, me pasa esto como este personaje, que termino sintiéndome acuchillado por la espalda, utilizado, adolorido, triste, termino solo. Te está diciendo, quizás estás llegando al final de un ciclo y estas son pruebas para ver si quieres seguir vibrando con esa cosa inestable que te ofrece al menos este personaje, ya sea uno, dos o tres, ya tienes que ver, todos los Tauros son diferentes, pero al menos una energía le va a revolotear y una energía que ya es conocida. Ya, lo repito para que no quede duda. Tiene que ver también con autovaloración, con no autoboicotear tu avance, porque yo veo que tú al cerrarte, no, no pongámosles nombre ni etiqueta, pero a todas esas experiencias del pasado dolorosa, Tauro, tú has tenido que hacer un trabajo de joyería dentro tuyo, de autoestima, de volverte a reencontrar contigo, de trabajar tu amor propio. Y no ha sido fácil tener que decir no a ciertas personas o a ciertas energías, a ciertos perfiles que se te acercan. Y este mes creo que vas a estar puesto a prueba, de vuelta, de vuelta. Y el gran arquitecto sabe cuándo, hasta cuándo, pero me están diciendo que va a ir saliendo el sol para ti, en lo amoroso. Deja que todas estas situaciones se vayan desenvolviendo de manera natural. Acá no puedes controlar nada con respecto al área amorosa. No puedes controlar que las personas vengan cambiadas. No puedes controlar que las personas te ofrezcan lo que tú necesitas, al menos este mes. Lo único que tú sí puedes controlar es adentro. Es aferrarte a lo que es tu autoestima, tu amor propio. Tauro. ¿Qué actitud debería tomar entonces Tauro este mes tan extraño? ¿Sabes qué me viene a la mente? Es como decir, hay un mes que nadie me busca, hay un mes que no aparece nadie, pero cuando aparece uno aparecen todos, algo así. Toma una actitud optimista.
No porque a lo mejor no venga el príncipe soñado, el compañero perfecto, ese compañero de camino este mes, no significa que no va a llegar, pero paciencia, ¿ok? Bueno, Tauro, si quieres saber sobre tu ex, tengo las lecturas de expareja mes a mes para que la busques en mi canal. ¿Qué más? Te dejo mi Instagram por si me quieres seguir. Voy subiendo cada tanto mensajes de los oráculos, etc. Mi Instagram, tengo solamente una cuenta, es arroba despierta-tarot. Y mi correo, por si quieres una lectura profunda, privada del tema que necesites, es tarotdespierta@gmail.com. Te dejo un abrazo enorme, Tauro, que estés muy bien.